Muy buen día, estamos sábado 1 de marzo de 2014 con un invitado de honor, el señor José Marcelo Reyes Saltos, profesionalmente conocido como Marcelo Reyes, dedicado a la música nacional. Marcelo, una pregunta, ¿cómo descubrió su talento musical? Así es, muchísimas gracias por esa invitación. Mi talento musical en sí es el arte de cantar, es la música. Cantar la música popular, la música de Julio Jaramillo, ese legado hermoso que Julio Jaramillo nos dejó. ¿Cómo lo descubrió? ¿Cómo lo descubrí? Bueno, yo no lo descubrí, lo descubrió un profesor mío en la escuela. En aquel tiempo estaba... la escuela Marcelo, se llamaba... Marcelo, la licenciada. Bueno, la escuela donde yo estudié se llamaba Celinda Ortiz, que queda en el Parque Forestal, por el Centro Cívico. Ahí había un profesor de música que él me hizo un casting para hacer lo que era interpretar, para estar en un coro de la escuela. Yo hacía la tercera voz, ni la primera hacía, hacía la tercera voz. Él me dijo, oye, ¿quisieras entrar en un concurso de música popular, un pasillo? ¿Quieres cantar un pasillo para un concurso? Y yo le digo, bueno, sí, usted dígame nomás, enséñeme qué tengo que hacer y listo. Y yo sin saber en sí un escenario, coger un micrófono o algo, era mi primera vez, el profesor me dice, bueno, vamos a comenzar a cantar, apréndete la letra. Fue el pasillo Romance de mi Destino, de Abel Romeo y Gonzalo Vera Santos, y comenzó él a decirme, ¿sabes qué? Apréndete esto, ahora te lo voy a cantar para que te aprendas la melodía. Me lo comenzó a cantar y yo me comencé a meter en sí, en la cabeza, la melodía del pasillo Romance de mi Destino. Comenzamos a trabajarlo, creo que dos semanas, y ya era el concurso. Y en ese concurso me dicen, bueno, ahora sí, lúcete y cántalo. Yo nunca lo había escuchado por radio ni por nada. Fue mi primera vez que yo escuchaba música popular, música en sí. Y subí al escenario, lo canté. Y cuando lo canté, al bajar del escenario, yo fui el ganador de ese concurso. De primera. El primer lugar. ¿Y de primera? De primera. Recién salidito, yo nunca había cantado. Y fue la primera vez que ganaba un concurso, la primera vez que me subía en un escenario y todo. Y yo bajando del escenario, modesto el escenario, pequeñito, como escuela, y me decían los profesores y las personas que me conocían ahí, me decían, oye, mijito, cantas muy bien. ¿Sabes qué? Tienes un timbre a la voz de Julio Jaramillo, me dicen. Y yo, Julio Jaramillo. Bueno, no tomé importancia en esa ocasión, que no sabía. La cuestión era, como era peladito, como era pequeño, me dijeron, ¿sabes qué? Cantas muy bien. Y gané el concurso y eso era lo más importante en sí cuando yo era pequeño. Pasó el tiempo, transcurrió y él fue la primera persona que me hizo cantar. No me acuerdo bien el nombre, pero sé que se llamaba José y le decían Pepe. Y tocaba piano. ¿En qué escuelita? En la Celinda Ortiz, que ahorita queda el Colegio Metropolitano. Ahí quedaba jardín, escuela y colegio. Déjame hacer un paréntesis aquí. Sí. Un saludo a todos los maestros de escuela que hacen una labor muy noble. Descubrir los talentos de los estudiantes, tanto en música como en artes, en ciencias. El maestro de la escuela es el que forma el futuro del país, es el caso suyo. Exacto. ¿Y qué pasó después? Bueno, sí, ahí el profesor, que me acuerdo que le decían Pepe, yo lo veía en caravana, él tocando el piano, saliendo en carros alegóricos, conocido, me parece en ese momento. Yo hasta la vez no lo he visto, pero agradecido porque él fue uno de los impulsadores en esa arte de la música. De ahí pasaron los años
y yo llegué al colegio Aguirre Abad. Y salió un concurso de música, el segundo concurso interno del colegio Aguirre Abad. Y la coordinadora es porque está viva todavía, Mercedes Guadamut, conocida en el ámbito artístico en su momento como la Barbie. No sé si usted se acordará. Bueno, por la Barbie me tengo que tener alguna imagen por ahí. Ya, es conocida como la Barbie, artísticamente. Ya han pasado los años, ya tiene sus añitos, pues no, ya no va a estar como la Barbie. Pero bueno, ella fue a los cursos, acá paralelo, a decir que había un concurso. Y ella me dice, yo le digo, oiga, sí, yo quisiera entrar al concurso, ¿qué tengo que hacer? Bueno, solamente es cantar un pasillo, si tienes la pista lo canta y lo ensayamos. Yo estoy en coordinación de eso, me dices qué pasillo es. Bueno, yo no tengo pista. Bueno, pero me dices qué pasillo es y yo te puedo conseguir la pista y concursas, me dice. Yo le digo, bueno, sí, pero yo el nombre no me lo sé, no sé cómo se llama el pasillo en sí, el título. Bueno, yo le digo, en sí me sé un pedacito que todo lo que quise yo, como recién entraba, cantaba así, todo lo que quise yo, tuve que dejarlo lejos. Y me dice, ah, claro, famoso ese pasillo, me dice, Romance de mi destino. Yo te consigo la pista. Nos vemos en el recreo y comenzamos a ensayar. Y bueno, comenzó el ensayo. Y yo era, todo lo que quise yo, tuve que dejarlo lejos. No cogía el tono. Estaba desafinado, estaba mal. Y a pocos minutos de que... A pocos días, creo que era a 2 días o a 3 días, ya de la presentación del concurso, ella me dice, mijito, tú no das ni para atrás ni para adelante, ¿qué podemos hacer? No estás preparado para estar en el concurso. En la escuela aprendió la melodía, el colegio... Ya fue historia. Diferente, ya fue muy diferente porque ya era afinación, era cuadratura, era todo. El profesor me acompañaba en el piano, era muy distinto a una pista. Me tenía que regir a la pista porque si yo me quedaba, la pista seguía y me dejaba botado. Ya, y la profesora me dice, no vas ni para atrás ni para adelante, vamos a hacer la eliminatoria, vamos a ver cómo sale. Te deseo suerte, mijito, ya esto es lo último que hago. Me dice, bueno, vamos a ensayar. Que te vote el público, digo. Exactamente. Me dice, bueno, vamos a ensayar la última, esta es la última vez y en la tarde tenemos la eliminatoria con el rector, el vicerrector, y ellos deciden quién van a participar en el concurso en sí. Y bueno, yo ya estaba nervioso, no puede ser. Yo gano un concurso, ahí me transporté a la escuela de nuevo, yo gané un concurso, ¿cómo puede ser que haya ganado y ahora no gane? Ah, no. Le tengo que meter ñeque, ganas, y comencé a cantar. Todo lo que quise yo, tuve que dejarlo lejos. Eso es ñeque. Y ya le metí el ñeque, ya le metí el feeling, ya le metí todo, las ganas de ganar ese concurso. Y la profesora se quedó admirada y me dice, eso era lo que buscaba, me dice, eso era. Ahora dale de nuevo. Y puso la pista. Todo lo que quise yo, volví a repetir el mismo error de hace tiempo, pues, ¿no? Y me dice, chuzo, pero, mijito, antes lo hiciste bien y ahora no. ¿Qué le digo? Es que creo que yo trabajo con... Cuando a mí me presionan, le digo, trabajo bien. Y bueno, me dice, bueno, ya es cuestión tuya. Tú lo hiciste bien y ahora te toca ensayar a ti solo, en tu casa. Ten la pista y todo. Comencé a ensayar. A 2 días del real, del concurso. Y bueno, ya estaban ahí. En la tarde ya era el evento. Y me dice, bueno, ya es cuestión tuya. Ella me fue franca en ese día, me dice. Y me dice, ¿sabes qué? Yo no pienso que tú vas a ganar. Yo no pienso que tú vas a quedar en la eliminatoria tampoco. Así que ándate preparando. Me fue muy sincera. Y... Llegó la tarde en la eliminatoria para ver quién participaba en el concurso. Y los rectores y todo el mundo. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, entra. Entré yo también. No fue gran cosa. Ahí, al momento no fue gran cosa.
Yo digo, bueno, vamos a dejar expectativas. En el concurso se meten las ganas, ahí sí. Y dicho y hecho, en el concurso estaba de jurado Tito del Salto, estaba Hilda Murillo, estaba Fresia Saavedra y Charlie y sus estrellas, así se llamaba él. Y nos tocó pues concursar. Yo era el número 4, todavía tengo el número de la guerra bad y todo. Y me tocó concursar y comencé a cantar. Fresia, Hilda, Tito y Charlie se quedaron admirados de mi voz y dijeron, tiene buena voz, muy buena voz este muchacho, ¿para qué? Bueno, siguieron concursando los otros y todo, y ni la profesora ni nadie pensaban que yo iba a ganar ese concurso. Y cuando sale la canción de fondo, ¡pram, pam! Y le dice, bueno, y el ganador es el señor Marcelo Reyes. Y Marcelo José. Exacto, exacto. Marcelo Reyes. José Marcelo Reyes Altos. Y yo me quedé así. Yo gané. Y tengo el video todavía, que lo voy a subir después en YouTube. Si me lo permite, lo subo también. Voy a subir muchas cosas, cómo fue mi carrera artística. Y me quedé así como que, ¿qué conmigo es? Dice, Marcelo Reyes, Saltos, es el ganador del segundo concurso intercolegial interno del plantel Aguirre Abad. Y yo subí todo, mi papá emocionado atrás. Me dice, ese es mi hijo, como todo padre, pues, ¿no? Y yo sabía que él iba a ganar, yo sabía que él iba a ganar. Y mi profesora llorando me abrazó, me dice, felicidades, yo nunca pensé que tú ibas a ganar, pero qué bella voz tienes, y así quisiera seguir ensayando contigo para demás eventos y demás concursos. No participé intercolegial porque me enfermé y fue otros alumnos, otros chicos más a participar por mí. No ganaron, quedaron en segundo lugar, en tercero, pero en otros concursos intercolegiales ganaba primer lugar. Comenzó así mi carrera artística, lo que a mí me gustaba en sí, la música. ¿El colegio ayudó? Fue desde el colegio y ya comenzó desde Barbie, desde la profesora Mercedes Guadamut a comenzar. Ha tenido varios profesores, Marcelo Reyes ha tenido varios profesores, como Pepe, como Mercedes Guadamut, y de ahí yo conocí la Escuela del Pasillo. ¿Cómo así conocerla? Porque mi tía le dijo a mi papá, mira, música popular, y tu hijo le gusta la música, y me dice, llévalo, son becas que da el municipio, es gratuito, dice, llévalo. Y aquí no hay conservatorio de música popular, de música ecuatoriana, hay música clásica, que no es lo nuestro, pero enseñan música popular, pero no es en sí lo que yo he estado buscando. Y me llevaron al periódico y yo con mi mamá, mami, ¿sabes qué? Vámonos. Mi papá se fue a Manta y yo le digo, ¿sabes qué, mami? Yo no puedo esperar otro día, tengo que ir a ver, conocer el museo. Y en ese año recién se abrió el museo también. Se abrió la escuela, se abrió el museo. 6 años atrás, exactamente. Y comencé a buscar y a preguntar, ¿en dónde queda el Museo Julio Jaramillo? Nos mandaron por el MAC, arriba del MAC, me acuerdo. Es arriba. Buscamos, no hay. Dice, y después le preguntamos a un guardia, es por aquí, por las peñas, suba y váyase hasta al fondo. Dice, cuando ya termine, ahí es. Marcelo, vamos a cerrar aquí para otro segmento de 15 minutos. Perfecto. Está muy interesante, recuerda que estás en el MAC viniendo por acá. Listo.